Voy a hacer la conexión con Facebook y vamos a comenzar. Buenas tardes, damos inicio al balance regional de esta jornada, sábado 4 de julio. Comenzamos con el Intendente Regional, Jorge Martínez. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, queremos informar a la comunidad regional sobre el monitoreo que a esta hora del día tenemos sobre el sistema frontal que afecta a la región de Valparaíso. Hasta el minuto, las situaciones de emergencia que se han presentado en las distintas comunas y provincias, ninguna ha sobrepasado el nivel de respuesta reforzado que se ha dispuesto en el Comité de Emergencia del Sistema de Protección Civil este jueves, donde todos los integrantes han diseñado un plan para lo que estamos viviendo en el día de hoy. Hasta el minuto, las principales carreteras y vías estructurantes de la región están operativas, el paso fronterizo Libertadores se encuentra cerrado, los puertos no presentan ninguna restricción hasta el minuto. Por ahora hay 161 personas afectadas, principalmente en la provincia de San Antonio, con 38 viviendas con daño menor. Hasta el minuto no se presentan damnificados, personas que han tenido afectaciones menores en sus viviendas. Respecto a los servicios, en cuanto a los servicios de electricidad, en este minuto hay en la región 3.549 personas que están sin suministro eléctrico y a la espera de su reposición en las próximas horas. De ellos, la gran mayoría pertenece a la comuna de Zapallar, con 2.599 tarea que se está emprendiendo por los servicios respectivos. En cuanto a la conectividad, en la ruta G82 de San Antonio se registró una caída de árbol que afectó una calzada. Ya la maquinaria está trabajando para su despeje, pero hay vías alternativas. En la comuna de Algarrobo, la ruta F890, caída de 3 postes con ruta bloqueada y rutas alternativas. Está trabajando la empresa concesionaria respectiva. En los Andes, me acabo de referir a la condición de paso Libertadores. Y particularmente un caso especial en materia de salud, que hemos informado especialmente en estos informes, el sapo de Quebrada Verde, que nuevamente ha presentado filtraciones en su interior. En cuanto al agua caída hasta el minuto en la región, en la zona costa, desde San Antonio hasta Los Molles, por el norte, han caído en promedio 30 milímetros entre las 8 y cuarto de la mañana y las 3 de la tarde. Ha disminuido en este minuto las precipitaciones y se espera tener un poco más de precipitaciones durante la tarde. En la zona interior y en la zona cordillera, las precipitaciones hasta el minuto bordean entre 9 milímetros a 15 milímetros, dependiendo de la comuna, pero la lluvia con mayor intensidad recién se ha empezado a sentir hace poco más de una hora, a la 1:15, 1:30, así que
probablemente este número va a subir sensiblemente. En cuanto a cada una de nuestras provincias, en la provincia de Valparaíso, la comuna de Concón, en la avenida Borgoño, hay sectores anegados por acumulación caída de un canal. Es un canal que tiene una historia y que se está reparando por la Dirección de Obras Hidráulicas, el Ministerio de Obras Públicas, en trabajo en conjunto con la Municipalidad de Concón. Eso ha generado una inundación que ha afectado el tránsito, el que ha sido interrumpido y hay vías alternativas. En cuanto a Valparaíso en general, como comuna, ha resistido bastante bien las lluvias, sin mayores situaciones de emergencia aún, sin perjuicio de lo cual ha habido un movimiento de tierra, un deslizamiento en la subida Santo Sosa, que ya fue trabajado por la concesionaria, y se han presentado problemas de menores de alcantarillado, de filtraciones en viviendas y algunas laderas inestables que están siendo evaluadas en este minuto por profesionales. En Viña del Mar, la ciudad ha resistido bien, sin mayores novedades, salvo situaciones menores. Solo mencionar que no tiene relación con la lluvia, pero en el día de hoy, 14 funcionarios del SAPU de Gómez Carreño sufrieron de una intoxicación menor, afortunadamente, por estar realizando una tarea de sanitización con amonio cuaternario. Habrá que averiguar las causas por las cuales se usó ese implemento químico y los medios de protección que se debieron haber empleado. Hasta el minuto solo se trata de personal interno y no de usuarios del SAPU. 9 funcionarios fueron trasladados a centros asistenciales y 2 vigilantes privados a la mutual respectiva. La feria de Marga Marga estaba funcionando fuera del estero, en la parte alta de la avenida Marina, entre Simón Bolívar y Puente Mercado, y la galería Nuevo Mercado y Mercado Municipal. Y ha habido un deslizamiento de material en Agua Santa, que cayó una parte a una habitación. La persona fue trasladada con apoyo de la Dirección de Desarrollo Comunal de la Municipalidad de Viña del Mar. En Puchuncaví, la ciudad ha resistido bien, sin mayores novedades, salvo inundaciones menores y filtraciones que han sido coordinadas por equipos de emergencia y la municipalidad, en 30 casos hasta el minuto. En Quintero, como todos los años, ha habido acumulación de agua en el sector de las Guaylas con Yungay, donde habitualmente se inunda. Casablanca no reporta novedades y Juan Fernández tampoco. En la provincia de Marga Marga, en la comuna de Quilpué, el paso inferior Gómez Carreño ha presentado problemas de anegamiento durante la mañana, a esta hora ya está transitable, el Badena Concagua está cerrado, problemas menores en varias calles que están siendo atendidos por cuadrillas municipales y en la puesta Coyiguay se encuentra habilitada. En la comuna de Villa Alemana, los pasos bajo nivel, paso del Rocío está negado, el paso Riquelme está negado, el paso bajo nivel Ignacio Carrera con acumulación de agua y solo permitido el tránsito para vehículos mayores, el resto de los pasos está operativo. El pasaje Porvenir está nuevamente anegado por acumulación de agua y hay personal de seguridad trabajando en el lugar. En la comuna de Limache, la calle 18 de septiembre, con exceso de agua, con mucha agua acumulada y con trabajo municipal para instalar sacos protectores, canalizar el agua y evitar inundaciones. En Olmué no se presenta ninguna anormalidad y la cuesta La Dormida está habilitada y no hay nieve por el minuto. En la provincia de Quillota, a esta hora y fruto del frente climático, no hay novedades, salvo las que hemos indicado, que hace hora y media comenzó la lluvia con mayor intensidad y solo algunas calles con acumulación de agua sin mayores complicaciones. En la provincia de Petorca, en las comunas de La Ligua, ha habido afectación en el sector Placilla, calle Amazonas, de 8 viviendas por agua en sus viviendas, con apoyo municipal en tareas de desviación del agua, y afectación de calle en Los Maitenes con Quebradilla, donde equipos municipales se encuentran haciendo drenaje para evitar afectación de viviendas. En Zapallar,
bomberos ha concurrido a una emergencia por deslizamiento de tierra que ha afectado a una vivienda en calle Esmeralda con El Soldado y se encuentran monitoreando permanentemente el nivel de laguna de Zabayar para permitir su apertura al mar si fuese necesario en caso de que aumente su volumen. Papudo, Cabildo y Petorca comunas no presentan mayores novedades. Han habido accidentes menores del tránsito, fruto del estado de las carreteras, y debemos lamentar dos accidentes mayores, un accidente de tránsito en el camino internacional, en la comuna de Viña del Mar, a las 12:10 del día de hoy, camino internacional kilómetro 28,3, donde un vehículo mayor cruzó la calzada, dañando a un vehículo menor, y con daños de consideración en ambos móviles, y ambos conductores han sido trasladados al hospital Gustavo Fique sin ningún riesgo vital. Hasta el minuto está interrumpida una sola de las pistas, la que se dirige hacia el norte, bloqueada por ambos móviles. El accidente más duro ha sido el accidente de tránsito volcamiento en la comuna de La Cruz, a las 11:45 de la mañana, ruta 60CH, kilómetro 6, donde un vehículo sufrió un volcamiento con su conductora expulsada del vehículo, quedando al costado derecho de la calzada con lesiones graves. Fue trasladada al hospital de Calera por personal de salud, manteniéndose en estado grave, sin peligro de vida, al ingreso del establecimiento, y luego habría hecho un paro cardíaco y desgraciadamente perdió la vida. Así que esas son las novedades que tenemos hasta el minuto. La región se ha comportado en términos generales conforme a lo planificado en el Comité de Emergencias y de Protección Civil realizado este día jueves. Esperamos que caiga un poco más de agua en la tarde, así que invitamos a la comunidad a tomar las precauciones y a dar aviso a las autoridades municipales, provinciales y a las unidades de emergencia de los servicios y del gobierno frente a cualquier situación que observen extraña, especialmente en las laderas y en los canales, en la zona interior y en el transcurso de la tarde si vuelve a precipitar del modo que ha precipitado hasta el minuto en la zona costa. 30 milímetros es una cantidad importante en un periodo corto de tiempo y el comportamiento general, insisto, ha sido el adecuado hasta el minuto. Muchas gracias. Continuamos con el balance del contraalmirante Yerko Marcit. Buenas tardes. El balance regional del sábado 4 de julio al mediodía es el siguiente. El día de ayer, en los puntos de control sanitario de la región, se controlaron 61.508 personas, 1.034 buses, 35.045 vehículos, cursándose 59 sumarios sanitarios por incumplimientos de las medidas de cuarentena y hubo 252 derivaciones a primer domicilio. Con respecto al cordón sanitario que está instalado en torno a San Antonio, fueron controladas 14.321 personas, 80 buses, 12.494 vehículos, cursándose 59 sumarios sanitarios por incumplimiento de cuarentenas y hubo 364 derivaciones al lugar de origen. En relación al flujo vehicular en la región, ingresaron el día de ayer 15.107 vehículos y salieron de la región un total de 14.950 vehículos. Hay un equilibrio de los vehículos que entran con los vehículos que salieron de la región. Con respecto a las comunas que se encuentran en cuarentena, entre las 05:00 horas y las 22:00 horas de ayer, fueron detenidas 216 personas por no respetar la medida sanitaria. Y en relación al toque de queda, hubo 18 detenidos en la región. Durante las últimas 24 horas, se han entregado en la región 270 salvoconductos de forma presencial, de los cuales 35 pertenecen a Valparaíso, 16 a Viña del Mar, 14 a San Antonio y 205 corresponden al resto de la región. En otro orden de cosas, anoche hubo algunas barricadas que alteraron el orden público, por lo que personal de carabineros, con apoyo de las Fuerzas Armadas,
actuaron en forma rápida y coordinada, restituyendo el orden en cada uno de esos puntos. La labor que realizó Carabineros tuvo un resultado de 15 personas detenidas que quedaron citadas todas a la Fiscalía por infringir el artículo 318 del Código Procesal Penal. Este tipo de situaciones, como les he dicho en otras ocasiones, alteran el orden público, por lo que se seguirá actuando con rapidez y con efectividad cada vez que sea necesario, para llevarle tranquilidad a los habitantes de la región. Vivir tranquilo es un derecho de las personas, y cualquiera que lo viole va a tener que atenerse a las consecuencias. Por otro lado, durante la jornada de ayer, se completó el traslado del segundo grupo de 27 residentes de la isla Robinson Crusoe, quienes efectuaron una cuarentena preventiva previa, ¿cierto?, antes de retornar a la isla. Próximamente se va a iniciar una nueva cuarentena para un tercer grupo de residentes que va a regresar a la isla. Y finalmente, le pido a los habitantes de la región que sigan cumpliendo con todas las medidas sanitarias dispuestas por la Autoridad Sanitaria Nacional. Aquellos que no deben trabajar presencialmente, manténganse en sus casas. Y para aquellas personas que habitan en comunas que están en cuarentena, reduzcan al mínimo sus salidas. Organícense para reducir la cantidad de permisos utilizados. Hagan sus compras, por ejemplo, una vez por semana. Y no cedan ante la tentación de obtener sus permisos de desplazamiento si no los necesitan realmente. Evitar la interacción física cercana es una de las principales medidas sanitarias que permiten evitar el contagio del coronavirus. Gracias. Continuamos con el reporte del Seremi de Salud, Jaime Yamet. Muy buenas tardes. Reporte regional 4 de julio de 2020. Casos confirmados a nivel nacional. 291.847 casos, de los cuales 28.210 se consideran activos. Los casos nuevos reportados hoy en todo el territorio son 3.758. En la región de Valparaíso, el total acumulado de casos es de 12.766, de los cuales se reportan como nuevos 301. De acuerdo al informe epidemiológico 30, publicado por el Ministerio de Salud, el total de casos activos en la región es de 3.036. De los 301 casos confirmados, se informa lo siguiente. Se encuentran asintomáticos, 17 de ellos, sintomáticos, 254, y se encuentran en notificación 30 casos. El detalle de todos ellos por provincia y comuna es el siguiente. Provincia de Valparaíso, 93 casos, 43 en la comuna de Viña del Mar, 28 en la comuna de Valparaíso, 12 en la comuna de Concón, 5 en la comuna de Quintero, 3 en la comuna de Puchuncaví y 2 en la comuna de Casablanca. Provincia de Marga Marga, 57 casos, 28 en la comuna de Villa Alemana, 15 en la comuna de Quilpué, 11 en la comuna de Limache, 3 en la comuna de Olmué. Provincia de Quillota, 37 casos, 19 en la comuna de Quillota, 13 en la comuna de La Calera, 3 en la comuna de Hijuelas, 1 en la comuna de Nogales y 1 en la comuna de La Cruz. Provincia de San Antonio, 32 casos, 19 en la comuna de San Antonio, 4 en la comuna del Quisco, 4 en la comuna de El Tabo, 3 en la comuna de Santo Domingo, 2 en la comuna de Cartagena. Provincia de Petorca, 18 casos, 8 en la comuna de La Ligua, 7 en la comuna de Cabildo, 2 en la comuna de Petorca, 1 en la comuna de Zapallar. Provincia de Los Andes, 14 casos, 11 en la comuna de Los Andes, 1 en la comuna de Calle Larga, 1 en la comuna de San Esteban y 1 en la comuna de Rinconada. Provincia de San Felipe, 14 casos, 10 en la comuna de San Felipe, 3 en la comuna de Putaendo, 1 en la comuna de Yayay. Otros casos de provincias, de otras provincias y regiones. Provincia de Valdivia, en la región de Los Ríos, 2 casos de la comuna de Valdivia. Provincia de Santiago, de la región metropolitana, 2 casos, 1 en la, de la comuna de Estación Central, 1 en la comuna de El Bosque. Provincia de Cordillera, de la región metropolitana, 1 caso correspondiente a la comuna de Puente Alto. Provincia de Melipilla, de la región metropolitana, 1 caso correspondiente a la comuna de Curacaví.
Total de casos, 271, adicionando los 30 que se encuentran en notificación, da un total de 301 casos. Tasas de mortalidad y letalidad de la región de Valparaíso y del país. Tasa de mortalidad general, de acuerdo al último informe epidemiológico, en el país es de 33,7 fallecidos por 100.000 habitantes. En la región de Valparaíso es de 13,9 fallecidos por 100.000 habitantes. Tasa de letalidad de la región, perdón, del país es 2,1 fallecidos cada 100 contagios. En la región es de 1,8 fallecidos cada 100 contagios. Respecto a la trazabilidad, se informa que 1,97% de los casos son casos importados, 27,57 casos secundarios, 16,31 casos sin nexo epidemiológico y 54,14% de los casos se encuentran en investigación. Personas fallecidas. A nivel nacional, se han reportado 6.192 personas fallecidas, de los cuales se informan como nuevos fallecimientos 141 casos. En la región de Valparaíso, el total acumulado de fallecidos es de 278, reportándose el día de hoy 12 casos. Camas UCI ocupadas. En el país hay un total de 2.077 camas UCI ocupadas de adultos, de las cuales en la región hay 136. Sobre un total de 227 camas, hoy termina la jornada con 23 camas disponibles. Funcionarios de la salud contagiados. El total de funcionarios de la salud que se han contagiado en la región es de 1.191 funcionarios, de los cuales 1.019, es decir, el 85,56%, son funcionarios públicos, mientras que 172, es decir, 14,44%, son funcionarios del sector privado. Se mantienen en cuarentena un total de 188 funcionarios, de los cuales 84,57% son del sector público y 15,43% son del sector privado. Exámenes de PCR. En el país, hasta esta fecha, se han tomado 1.163.880 exámenes. En las últimas 24 horas, con corte a la jornada de hoy, se han registrado 17.287 exámenes. A nivel de la región de Valparaíso, hemos registrado un total de 70.079 exámenes, de los cuales, en las últimas 24 horas, con corte al día de hoy, se han registrado 935. Del total de exámenes PCR registrados en la región de Valparaíso, se puede informar que son positivos el 18,97%, que son negativos el 80,10% y que son no concluyentes el 0,93%. De ese mismo total, los exámenes procesados por hospitales representan el 50,6% de la región, por universidades representan el 19,6% y finalmente por recintos privados el 29,8%. El día de ayer firmamos la resolución que aprueba la operación y funcionamiento del nuevo laboratorio de biología molecular del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, con lo cual inicia funciones en esta jornada un laboratorio ampliamente esperado por la comunidad de San Antonio y, por supuesto, por toda la región. Respecto de los test de PCR, en las últimas 24 horas se informa que el primer lugar de análisis lo obtiene el Hospital San Camilo de San Felipe con 233 exámenes, posteriormente y seguido de cerca por el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso con 228 exámenes, y en tercer lugar, también de la red asistencial, el Hospital Eduardo Pereira con 140 exámenes. Seguimos trabajando arduamente por aumentar la capacidad de laboratorios y también de exámenes procesados diariamente. Finalmente, y respecto de la estrategia de residencias sanitarias, sobre el total de cupos habilitados en la región, que son 1.071, se encuentran disponibles 531. Los usuarios en residencias son 540. El porcentaje de ocupación hasta este día es de 50,4%. En las próximas semanas se podrá evidenciar el cambio de estrategia en esta materia, particularmente con la apertura de nuevas y variadas residencias sanitarias. Hemos fijado un sistema de puntuación, de recolección de análisis y, por supuesto, de especial cuidado para poder mantener las mejores condiciones disponibles a las personas en toda la región de Valparaíso,
integrando algunas residencias sanitarias con una capacidad superior a las 30 personas, pero también diversificando la operación de estas residencias en los lugares más cercanos a los domicilios de las personas que se han contagiado. Con ello, entrarán también en funciones más de 300 funcionarios públicos que serán contratados por la vía de Código del Trabajo en el marco de la alerta sanitaria, que estarán disponibles para atender las necesidades de la población, y hemos incorporado servicios tan relevantes para las personas como, por ejemplo, la evaluación nutricional, como, por ejemplo, las evaluaciones médicas de ingreso, que ya estaban asumidas y han sido muy bien llevadas por la red asistencial, y, por supuesto, hemos incorporado en este criterio también otras variables para poder incorporar personas que no necesariamente cumplían los criterios iniciales de ingreso. Ampliando esta capacidad, tendremos oferta disponible para, esperamos, más de 2.000 personas de la región de Valparaíso. Ha sido el balance de hoy. Muchas gracias. Continuamos con preguntas de la prensa. Comenzamos con el Mercurio de Valparaíso. Muy buenas tardes. Quisiera hacer primeras preguntas para el jefe de la defensa y para el intendente regional, por favor. Primero, preguntarle al contralmirante Marcich, y una pregunta para, tanto para el contralmirante como para el intendente, respecto de las situaciones que ocurrieron anoche en Valparaíso, respecto a la jornada de incidentes y enfrentamientos. ¿El despliegue de fuerzas y la actuación de la fuerza de orden, también de la Fuerza Armada, fue el correcto? Y en otro punto, también, si quisieran contestar los dos, ¿qué pasa con las fiscalizaciones de las aglomeraciones de gente en las comunas que no están en cuarentena en la provincia de Margamarca, principalmente las más pobladas como son Quilpué y Villa Alemana? Buenas tardes, Francisco. Sí, mi evaluación es que el despliegue efectuado y la estrategia ocupada para estos desórdenes públicos, que eso es lo que son, estimo que fue apropiada para la situación que se vivía. Eso permitió que se pudiera arribar prontamente, en forma rápida y en forma eficaz, a todas las barricadas que se pusieron en distintos puntos. También se empleó medios aéreos, se empleó también drone en general. Se aplica tecnología para apoyar la tarea de las fuerzas de orden y seguridad en terreno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. En general, en las barricadas participan pocas personas en cada una. Carabinero actuó rápidamente, como lo mencioné, se actuó muy coordinadamente con las Fuerzas Armadas y con la PDI. El resultado de ello fueron 15 detenidos, todos quedan citados por el fiscal por infracción al artículo 318. Esto también es un aspecto importante, porque la mayoría de las personas que quieren tranquilidad, también, primero les da tranquilidad que las fuerzas de orden lleguen a tiempo a cualquier tipo de suceso que quebrante el orden público. Pero también da tranquilidad cuando los delincuentes que cometen estos delitos quedan fuera de circulación o al menos son puestos a disposición de la justicia. Con respecto, ¿tiene una segunda parte de la pregunta? Sí, respecto a las aglomeraciones y la fiscalización de las aglomeraciones en Quilpué y Villa Alemana, contralmirante. Sí. Anunció el señor intendente hace algún par de días atrás que íbamos a hacer algunas fiscalizaciones particulares, específicas, en la provincia de Margamarca, y así es como se hizo, liderado por la Serenía de Salud. Se incrementaron fiscalizaciones sanitarias en el comercio de Quilpué, en el comercio de Villa Alemana, también en Limache. Hubo ahí incluso el cierre de una cafetería que fue difundido por la prensa hace un par de días. Estas fiscalizaciones se ejecutan con personal de salud liderando, como lo mencioné, y con el apoyo de carabineros y también de personal de la Armada para el caso de la provincia de Margamarca. También se incrementó el patrullaje pedestre por la zona céntrica de estas ciudades. Si bien es cierto, no están en cuarentena, pero hay muchas cosas que se pueden revisar y la gente puede ir entrando a tono con las medidas sanitarias que todos deben cumplir. Y finalmente, en Limache también se ejecutó una fiscalización bien particular en el metro tren,
en la estación de Metrotren, también con apoyo de la Seremía de Salud, y fue muy provechoso. Gracias, constantemente. El intendente Jorge Martínez, la misma pregunta que planteé respecto a la jornada de incidentes y desórdenes que hubo anoche. Francisco, buenas tardes. Yo creo que la respuesta del jefe de la defensa ha sido completa y suficiente. No sé si hay algún aspecto en particular. Solo decir, como lo dije ayer, que da mucha pena y rabia de que en una época en que estamos viviendo la peor pandemia de los últimos 100 años, que fallece gente, que muere gente, que gente lo pasa muy mal, que estamos en medio de una crisis económica social, que hay gente que pierde el empleo, que disminuye sus ingresos, que también lo pasa mal. Y donde todos estamos encerrados, y el encierro, que tiene beneficios sanitarios, tiene costos personales, familiares, emocionales, laborales, da rabia, da pena, indignación, de que actúen pequeños grupos, como ha dicho el almirante, pero que están concertados, que actúan igual a la misma hora en Valparaíso, en San Antonio, en otras comunas, en Santiago, con las mismas banderas, con las mismas consignas, con las mismas invitaciones públicas que hacen a través de las redes sociales, dando una generando desórdenes públicos cuando el país lo que menos necesita ahora es otro problema más. O sea, yo creo que hay que llamar, y como lo decía también muy bien el almirante, la inmensa mayoría de la ciudadanía quiere que pase la pandemia y no quiere sufrir los efectos económicos y quiere salir del encierro. Es lo natural, es lo humano, es lo razonable. Pero que haya personas que no entiendan eso y que su ideología prime sobre el bien común, su ideología prime sobre la salud de las personas, su ideología prime sobre la situación de angustia que viven la mayoría de las personas, es absolutamente inaceptable. Y el almirante lo ha dicho, y lo digo por tercera vez, para eso está la ley. Y hay un delito que está en el Código Penal, lo dice muy bien el artículo 318, sobre todo en época de pandemia, que atentan contra la salud pública, pero también bien hay delitos específicos. Está la ley antibarricada, para los que realizan barricadas, el delito de daños, hay muchos más. Y se van a aplicar todos. En un Estado de Derecho, la obligación de la autoridad es que las leyes se cumplan. Y sobre todo que se le dé tranquilidad a los vecinos. Los vecinos no estamos tranquilos. La mayoría tenemos cierto nivel de preocupación, por no decir temor, a contagiarnos, a que se contagie algún pariente nuestro de mayor edad o que tiene una enfermedad crónica. Por cierto que estamos en estado de debilidad emocional y que haya personas que con objetivos absolutamente distintos a los que tiene que tener todo el país en este minuto, que es salir de la pandemia y recuperarnos económicamente y socialmente, con otras finalidades estén generando desórdenes, yo creo que provoca en gran parte de la población a lo menos indignación. Y las autoridades, la obligación de mantener el Estado de Derecho y el orden público. Muchas gracias, intendente. Una pregunta para el Seremi de Salud. Muy buenas tardes, don Francisco. Buenas tardes, Seremi. Usted lo mencionó hace poco, 50,4% de ocupación total de las residencias sanitarias existentes en la región. En vista de esta cifra, ¿se puede decir que hay un fracaso en esta estrategia? ¿Y qué medidas se van a tomar para asegurar una mayor ocupación? En ningún caso, Francisco, quiero ser muy claro en esto. La estrategia de residencias sanitarias ha sido tal vez la estrategia más exitosa desde el punto de vista de salud pública. Desde un momento cuando se implementó tenía determinadas reglas, hoy día esas reglas se han mejorado, hemos mejorado nuestra capacidad de entender esta estrategia y por supuesto vamos a perfeccionarla en la región. En ese sentido quiero informar que estamos trabajando en la posibilidad de abrir más de 330 cupos adicionales a los ya existentes, estamos haciendo el proceso de traspaso de las residencias sanitarias desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales a la de Salud Pública, estamos reforzando los equipos clínicos, estamos incorporando servicios que inicialmente no fueron considerados, que son muy importantes, como por ejemplo, materias que nosotros sabemos hacer muy bien, fiscalización exhaustiva respecto de la calidad de los alimentos, de los componentes nutricionales de las personas que van a estar ahí,
También fiscalizar el cumplimiento de las normativas de residuos, fiscalizar que se cumplan exhaustivamente el cumplimiento de las condiciones del contrato. Y en ese sentido, también una nueva forma de medir el indicador de residencias sanitarias respecto al número de personas que deben estar incorporadas en ella. Es decir, una medición persona a persona en cada una de las residencias sanitarias, incorporando la evaluación de sus tiempos de estadía, los ingresos y los gastos generados. Y es por eso que la Subsecretaría de Salud Pública ha considerado pertinente que en todas las residencias sanitarias del país exista al menos un administrador con experiencia en la materia. Nosotros acá en la región de Valparaíso hemos solicitado y hemos convocado a profesionales del área de la administración hotelera que van a estar dirigiendo cada una de las residencias sanitarias de la región, los cuales además tienen una dirección técnica que está compuesta por profesionales de la salud altamente competentes en la gestión del cuidado y los equipos que han sido traspasados también desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que son más de 300 personas. Por eso que este despliegue de esfuerzos, recursos y también de inversión en la salud pública va a ser tan relevante para la región. Por eso en ningún caso consideraría que es un fracaso, sino que por el contrario creemos que la región ha logrado armar esta estrategia en muy poco tiempo y va a tener grandes éxitos en el proceso de recuperación de las personas. Recordemos que esta situación aún le queda bastante etapas de progresión. Muchas gracias. Continuamos con Radio Bio Bio. Buenas tardes. Tengo una pregunta para el contraalmirante primero. Buenas tardes. Contraalmirante, ¿tiene información sobre una balacera ocurrida en horas de la noche en el Cerro Playa Ancha, en la población El Molino? Se habla de personas heridas e incluso de un fallecido que fue trasladado al Hospital Carlos Van Buren y ahí es donde se constata su fallecimiento. Sí, efectivamente, Igor, anoche llegaron hasta el consultorio de Quebrada Verde 4 personas adultas, de los cuales 2 tenían heridas a bala y los otros 2 presentaban algunos golpes. Los 4 personas que llegaron al consultorio tienen antecedentes penales anteriores, y lo que ocurrió es que mientras estaban en un domicilio en el Cerro Cordillera, llegó un quinto sujeto, el cual, por motivos que se desconocen y de hecho se están investigando, habría herido de bala y también y con herida cortopunzante a las 4 personas. Dadas las lesiones que presentaban las 4 personas, fueron trasladadas al Hospital Van Buren, donde se constató lamentablemente el fallecimiento de una de los hombres. Luego llegó otro sujeto con heridas cortopunzantes en su pecho, se desconoce su identidad. La Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones está a cargo de la investigación, la cual va bastante avanzada, según se me informó, y se busca al autor de las lesiones, el cual huyó posterior al delito. Muchas gracias, contraalmirante. Ahora tengo una pregunta para el intendente Jorge Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes, intendente. El diputado Marcelo Díaz ha oficiado a distintas corporaciones, entre ellas la CONAF, la Intendencia Regional, para atender una situación que tiene que ver con la tala de árboles alrededor del tranque La Luz, y esto a propósito de una denuncia que han hecho vecinos, en donde dicen de que hay un aumento indiscriminado en la tala de árboles en este sector. ¿Qué información tiene usted al respecto? Ninguna. De hecho, no me ha llegado el oficio del diputado Díaz. Normalmente él me escribe bastante, y normalmente a través de WhatsApp, cuando tiene algún problema, alguna inquietud, y con mucho gusto se la atiendo inmediatamente. Pero esta no me ha llegado. Así que voy a averiguar en qué consiste esa denuncia de los vecinos. Nosotros sabemos que históricamente, en el sector de a los alrededores del tranque y la luz, fruto del desarrollo inmobiliario que tuvo ese sector, ha habido reclamos o quejas a obras de talaje. Y lo que yo les dije en el último incendio a los vecinos, que también me señalaban algo de eso, es que por favor que hagan las denuncias. Y los canales de denuncia están abiertos a través de CONAF, que tienen las vías para fiscalizar
si tiene o no tiene autorización de sotelaje, y toda la colaboración nuestra como siempre. Así que si me llega ese oficio o la denuncia de los vecinos, le puedo asegurar que vamos a investigar a fondo la situación. Muchas gracias. Última pregunta para el contraalmirante Yerko Marcit de Radio Cooperativa. Maneja antecedentes sobre un baleado en Achupayas, en Viña del Mar. ¿Hay detenidos por estos hechos? Sí, correcto. Ayer, cerca de las 23 horas, Carabineros concurrió a un llamado de una persona a la que le habían robado su auto. Y que además se encontraba herida a bala. Y según el relato de la persona, mientras estaba detenido en una intersección en la vía pública, otro vehículo se detuvo por la parte trasera y comenzó a efectuar disparos contra él, posteriormente hiriéndolo, y posteriormente le arrebataron el auto. La víctima del disparo tiene antecedentes anteriores, delictuales, fue detenido, de hecho, por infracción al artículo 318 del Código Procesal Penal y se busca, por supuesto, al autor de los disparos para, ojalá, detenerlo y ponerlo a disposición de la justicia. Muchas gracias. Concluimos el balance regional de esta jornada. Que tengan todos muy buena tarde.